Hey you guys, welcome to my YouTube channel, La Familia González. So today, my mother and my father is cooking, so I'm about to film them cook. They cooking some ribs and some patitas. ¿Huele eso? Papi, ¿qué vas a cocinar hoy? ¿Qué vas a cocinar hoy? Hoy voy a hacer un arrocito con... Yo traje chachicha. Lo podemos hacerle arroz con chachicha. Arroz con chachicha. Y habichuela también. Y habichuela con patitas. Y una costillita en habichuela. Necesito algo grande. Ok, so tú lo vas a limpiar con, con el vinagre. Sí. Ok. Solo vamos a limpiar las costillas con vinagre. Vinagre. Y pues, solo van viendo a los ahí, está. Después la vamos a poner en... en la olla a presión. Para que salgan blanditas. ¿Y se puede saber por qué tú estás cortando eso así? ¿Ah? ¿Se puede saber por qué tú estás cortando eso así? Porque está muy corta y para que entre la doble. Tochi, ¿tú sabes lo que la gente va a decir, pa? Esta carne va a quedar saladísima. Quedaba. ¿Qué tú le estás untando ahora mismo? Adobo. ¿Y después del adobo qué le va a untar? Sazón. ¿Y después del sazón? A la candela. La pimienta, ¿te olvidaste la pimienta? La pimienta. Con papi, no quedó sobra. Nada, no la ayuda, fíjate. Pero vos, porque tú no lo haces con las manos. Oíste, hazlo con las manos, hijo.
Está soso. Está soso. Nacho, papi, la gente te va a quemar aquí en los comentarios. Va a dile, si no van a comentar algo bueno, no comenten. Si no van a comentar algo bueno, no comenten. Apaguen el teléfono. Ya está. Esto como se ve, mi gente. Aquí tenemos la olla de presión. Vamos a poner las costillas un ratito aquí para que se ablanden. Y ellas también botan agua, pa. Sí. Si tú quieres, puedes echarle un poco de adobo en la agua. Tan caro que son estos calderos, ¿verdad? ¿Dónde fue que yo compré esta olla? Ay, bolito, ya. ¿Ella? ¿O no lo deja ahí? Está como humeando esa estufa, mami. Porque se me dio el café, se me dio el café. Para la gente que nunca ha usado esta, ¿cómo esto se llama en inglés, mami? Una pressure pot, ¿verdad? Una pressure pot. Una olla a presión. Once this boil, you guys, or once you start hearing the little noise up here, you cannot open this. It's not going to let you open it because it's pressured, but you got to be careful. You got to be very, very careful. ¿Qué tú estás haciendo ahora? Echando la salsa. ¿Qué estás preparando? Dame el sofrito. ¿Qué estás preparando ahora? El ajo. Ok. ¿Y qué le vas a echar? Le echaste salchicha, salsa, pimiento. Pimienta. Y ahora el sofrito. El sofrito, le vamos a echar sazón. Sazón. Adobo. El sazón. Cuchara,
Echar un poco de orégano. ¿Tú no tienes cilantro más? Sí, tú tienes. ¿Estás segura? Yo como que vi un potero de cilantro. Oh no, cilantro es la de esto. Sí. Ah, echar un poquito de orégano. ¿Dónde está? Míralo ahí. Ahí, abre eso. Y hay comino. No, no. Ok, eso hay que echarlo bien poco porque tiene un sabor más fuerte. El orégano lo vi yo ahora mismo. Míralo al frente tú. Mira, orégano, papi. Este. Míralo aquí chiquitito. Esto. Sí, viste, orégano. Sí, orégano. Yo también. This is how I measure the rice. Ma, así fue que tú enseñaste a hacer el arroz. Hacer una montañita. Hacer una montañita, echarle agua. Y la puntita sin agua. La gente lo hace con la cuchara. Le meten la cuchara adentro y si la cuchara no se cae, es que está bien. Yo no puedo, yo me acostumbré a hacerlo así. La montañita, that's the way I do it. This is how I measure my rice. I do a little mountain and I'll put water around it and I'll just leave like the top without water. Yeah, this is how my mom taught me, so this is how I do it. No, cada cual lo hace diferente, pero esta manera es la que a mí me funciona, me ha funcionado, me va a seguir funcionando. Saca el teléfono. A ver más. ¿Ah? Sí. Pa, recuérdate, este es grano largo. This is long grain, you guys, so... Sí. You usually gotta put enough water. You gotta put more water than if you were to get like medium grain. You see, that'll be good. Ya así está bien, papi, ya así está bien. Así está bien, míralo, mami. Míralo. Sí. Así está bien. Oye, ahora me está llamando. Mira mi gente, cómo está quedando esto. A mí me gusta probarlo, pero... Pero como tiene el aceite ahí... Mami, I'm fine. Toso. Deja que mi pai que le gusta las cosas saladitas, deja que lo pruebe. ¡Papi! Mami, I want some that. Pero papi, tú vas a dejar el arroz sin salchicha, mi amor. ¡Papi! Mi gente... Este hombre le gusta las cosas que estén bien adobadas. Deja que pruebe este caldito de arroz. Papi, prueba este caldito de arroz. Voy a echarle sal. Pruébalo. Espérate que se me olvidó echarle sal. Está bien, pero pruébalo. Espérate. No sabe a nada. Está toso. Toso. Mira este arroz como está saliendo. Este es ruidito that I'm talking to you guys about. I'm pretty sure you guys can hear it. There's all that smoke and pressure coming out of there. Las habichuelas las pusimos ayer en agua con las patitas, porque como son las patitas saladas,
you gotta leave them overnight because these are the salty ones. Yeah. ¿Cómo salieron? Bien limpiecita. ¿Cómo limpiarla bien? Bien limpiecita. Ahí. Nice. Gente, la. Ay, cuidado, mami, que no te quemes. Las ribs están que se salen del hueso, mi gente. Mírate esto. They're falling off the bone. Look at that. Look at that. That's how I like them. Look at this. Look at, they're falling off the bone. So I'm gonna leave them. I'm gonna let them stay here for a little bit. I'm gonna let them sit there for a little bit. Look at that, you guys. Look at that. Leave them here for a little bit. No. La tienes que virar, papi, para que se le pegue la barbecue en los pies. ¿Viste? Se están quemando. No, se están quemando. Mira cómo esto quedó, mi gente. Pruébalo, papi. A ver cómo quedó. Rico. Está rico, rico, rico. ¿Cómo que yo lo cociné? ¿Qué lo cocinó, pa? Yo. En inglés. Yo no sé inglés. Dale, inglés, tírale inglés. Dale, tírale inglés. Dile, comment. Dile. Todos los que me están viendo. Comment, share, and subscribe. Esto quedó bueno, bueno. Mejor que en el restaurante. Dile. Dame un like. Dame un like. Deme un like y no comenten. Sí, sí. Ay, que no, no, porque yo le dije, dile que si van a comentar algo estúpido, que no comenten. No, que paguen el teléfono. Pa, dile subscribe. Subscribe. Share. Share. El like. El like. Dale, mira el macho. ¿Cómo que adiós? ¡Eri, pero el churro va acá! ¡Chao, Eri! ¡Mira esto! ¡Pruébalo, Eri! ¡Pruébalo! ¿Esto es para acá, Eri? No me cojan de esto. No, dale. Después, eso no importa, Eri, que te vean los boxers ahí. Ponemos silla allá dentro de las platos. Eri, bueno. Dile que tú estás soltero, Eri. Sabe bueno, sabe bueno. Estás soltero buscando. Sabe bueno. Mami, mi mami chula, mami. Riquísimo. Que tú le das un 10, yo le di al mío un 1. Y tú le das que tú le das un 10. Un 20. Yo le di un 1. ¿Tú le das un 20? Mira eso que es rico. Un 20, pues esto está riquísimo. Yo le di un 1. Mami, dile. De verdad que está riquísimo. Dile like. Share. And subscribe. Y si no tienen nada bueno que decir, no comenten. Y si no tienen buenos comentarios, no comenten. Que apaguen el teléfono, que lo dejen descansar.